En la madrugada de ayer, en las inmediaciones de calles 26 y 23, se produjo un altercado entre varios sujetos. Cuando la policía llegaba al lugar para intentar disuadir el evento, hubo reacción contra los uniformados, uno de los cuales recibió una herida. Asimismo, un patrullero fue dañado a piedrazos. La policía utilizó balas de gomas para disuadir la situación. Robo en casa de electrodomésticos. Durante el transcurso del fin de semana, autores ignorados ingresaron por los fondos a la firma Pardo, que tiene su ubicación en calles 25 y 18. Esta mañana, cuando llegaron los empleados, se encontraron con la novedad. Conciencia por el río. La ONG SOS Habitat realizó durante este fin de semana una actividad sobre las márgenes del Arroyo Balta para tomar conciencia sobre el tema humedales. Asimismo, en la red social Facebook fue publicado un video sobre la crítica situación del río Luján. Peligra inicio de clases. Tal como se advirtiera desde hace algunos días, distintos gremios le van dando forma a su pensamiento. Los planteos son de una suma salarial mayor a la que hoy están percibiendo. No se descarta el inicio de huelga.